Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña la licenciada María Eulalia Silva. Ella es presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, licenciada María Eulalia Silva. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, encantada de estar con usted y con la audiencia de FM Mundo. A usted nuevamente, gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Licenciada Silva, ¿por qué se hace pues necesaria la consulta ambiental? ¿Qué es lo que implica para el sector? Y no solamente para el sector minero, sino para también otros sectores en el país. María del Carmen, voy a empezar a contestar su pregunta empezando a explicar esto que parece un acertijo, parece un trabalenguas, es bastante complejo, pero a partir de una sentencia del año 21, la Corte Constitucional estableció que toda actividad productiva, no solamente la minera, toda actividad productiva que requiera de una licencia ambiental va a tener que hacer una consulta ambiental previa. ¿Qué es una consulta ambiental? Es un proceso de participación ciudadana en donde las comunidades, digamos, del área de influencia de ese proyecto productivo, transmiten o se crea un canal para transmitir todas esas dudas, esas preguntas, para conocer la potencialidad, el eventual impacto que podría haber, tanto positivo como negativo que podría haber, se dialoga sobre esos temas, ¿no es cierto? Sin embargo, esa misma sentencia determina que antes de hacer esa consulta ambiental tiene que pasarse por un proceso de consulta prelegislativa. Estas consultas, tanto la ambiental como la prelegislativa, no hace la empresa minera, no hace la empresa que necesite la licencia ambiental, hace el Estado ecuatoriano. Esta consulta prelegislativa fue ya, se levantó un instructivo a través de un decreto ejecutivo a finales de noviembre para empezar a receptar todas las dudas, los comentarios, las preguntas de las comunidades. Eso se hizo, de hecho, está en proceso en este momento, de manera abierta por el Ministerio del Ambiente. Se tradujo a 14 idiomas ancestrales para que todas las comunidades tengan la oportunidad de presentar sus inquietudes frente a la consulta ambiental. Sin embargo, la CONAIE interpone en el mes de marzo una acción de inconstitucionalidad a este proceso. A esta consulta prelegislativa. Exactamente, que es el primer paso para luego tener una consulta ambiental y luego poder acceder a las licencias ambientales. Recordarán ustedes que en las mesas de diálogo la CONAIE hablaba de la moratoria a los proyectos mineros mientras no se haga consulta ambiental. Este es el primer paso para tener una consulta ambiental. La Corte Constitucional ha determinado en varias sentencias que se haga una consulta ambiental. Bueno, este es el primer paso. Ahora, no se puede implementar una consulta prelegislativa sin un instructivo. Y ahora ya está impugnado. Licenciada Silva, si bien entendemos esto era justamente lo que estaban pidiendo la CONAIE, las organizaciones indígenas, y sin embargo ahora, ¿cómo entender entonces esta acción de inconstitucionalidad que es interpuesta justamente por ellos ante la consulta prelegislativa? ¿Cuáles son los motivos? Yo pensaría que paralizar la industria minera, pero también otras industrias. Claro. Porque no se puede entender cómo un conglomerado que pide una cosa y se empieza a hacer justamente los pasos previos para conseguir esa normativa, ahora se opone a la normativa, entre otras cosas porque no se ha hecho consulta prelegislativa de la consulta prelegislativa. Parece un trabalenguas, parece un acertijo, pero así funciona. Esa acción de inconstitucionalidad por parte de los movimientos indígenas, creemos nosotros, no solamente está afectando a la industria minera, está afectando a los sectores productivos, que son justamente los que generan empleo formal en este país. Es decir, está afectando a los ecuatorianos finalmente.
Ahora, ¿qué pasaría si es que finalmente la Corte Constitucional sí admite a trámite esta acción interpuesta por la CONAIE, esta acción de inconstitucionalidad? ¿Cuáles serían los resultados? Si admite a trámite la Corte Constitucional, tendría que pronunciarse al respecto, sea de manera favorable o desfavorable. Pero ahí nosotros, como industria, pero también como ecuatorianos, nosotros hacemos el pedido a la Corte Constitucional, a los jueces, que inadmitan este trámite. Creo que los sectores productivos lo que queremos hacer es justamente cumplir con lo establecido por la Corte Constitucional. Queremos poder acceder a esas licencias ambientales para poder avanzar. La licencia ambiental es una guía justamente para garantizar que ese proceso productivo, esa actividad productiva, está apegada a un plan de manejo ambiental que permita, por una parte, sí, la actividad industrial, pero por otra parte garantice un accionar amigable con el ambiente y que se estén cumpliendo con las normas. Entonces, volvemos, pedimos a la Corte Constitucional que inadmita ese trámite. Queremos cumplir con la ley, queremos cumplir con lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional. Hay un proceso de consulta prelegislativa en marcha justamente para implementarla. Y finalmente, también hay que tomar en cuenta que el final afectado de esta falta de normativa son los ecuatorianos que necesitan trabajo, los ecuatorianos que necesitan generar oportunidades, generar empleo indirecto, encadenamiento productivo, emprendimiento. No se puede hacer si es que no hay normas que permiten el avance sano y saludable de los sectores productivos. Ahora, licenciada Silva, entendemos pues lo necesario que resulta que este proceso avance justamente para poder obtener las licencias ambientales necesarias para que muchos proyectos que están represados puedan salir adelante. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta consulta prelegislativa? Porque también, según tenía entendido, la CONAIE se pronuncia en contra, porque supuestamente esto lo que hace es un poco tomar lo que opinan, digamos, las comunidades en cuanto a afectaciones de sus derechos, es decir, tomar sus recomendaciones para aplicarlas en todo caso. Pero según la CONAIE, que esto no se lo ha hecho, no se lo ha consultado con ellos antes de empezar a llevar a cabo la consulta prelegislativa. Este también puede ser uno de los problemas, que no se lo hizo tal vez en conjunto con las comunidades que podrían resultar afectadas. Resulta una suerte de que es primero si el huevo o la gallina, pero palabras más, palabras menos, lo que están diciendo ahí es, con ese argumento, es que no se hizo una consulta prelegislativa para la consulta prelegislativa. Entonces, así podremos pasar la vida entera haciendo consultas prelegislativas, cuando este es un paso previo para hablar de otra consulta, que es la consulta ambiental. Entonces, creemos que eso no tiene ningún valor. La consulta prelegislativa está en marcha, se ha convocado y se ha ofrecido, digamos, la socialización, se ha puesto a consideración la socialización de este instructivo a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades indígenas. Está colgado en la página web del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero además utilizan otros medios de socialización, radios comunitarias, perifoneo en las comunidades. Es decir, no se puede decir que no ha habido una iniciativa por parte del Estado de abrir esta conversación a las comunidades. Eso no se puede decir. Inclusive hay una traducción a 14 idiomas ancestrales. Entonces, existe el mecanismo. Las comunidades tienen toda la libertad de poner ahí sus comentarios, sus inquietudes, porque finalmente esto es lo que busca una consulta prelegislativa. Busca escuchar a la gente, pero que de una manera formal, de una manera reglamentada, de una manera establecida. Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que se usen esos espacios de participación ciudadana para solventar cualquier duda? Este país no podrá salir adelante si es que no hay
industria atrás. No estoy hablando solo de mineras, sino del sector productivo, que es el que genera riqueza, que es el que genera trabajo. Creo que el fruto de ese trabajo y el fruto de esa actividad tiene que estar al alcance de las comunidades, sin duda alguna, e ir forjando conjuntamente sector productivo, comunidades y sociedad en general, un mejor Ecuador, un Ecuador, una sociedad menos inequitativa, en donde haya mayores oportunidades de acceso a educación, a salud, a oportunidades. Pero eso, por supuesto, se hace en base a una actividad productiva de base. Si es que se van a truncar todas las actividades productivas, pues lo único que se va a generar es desempleo, pobreza y mayor inequidad. Y sobre todo, y hablo por el caso de la minería, se va a truncar la minería formal, la responsable. Y se reforzaría la minería ilegal. Esa sería parte de las consecuencias. Por supuesto, así es. Eso sucede cuando a las industrias formales, reguladas, controladas, trazables, se les trunca. Lo único que se está haciendo es incentivando a la ilegalidad. Y eso es nefasto. Eso es nefasto porque ahí sí no hay consulta ambiental, no hay licencia ambiental, no hay buenas prácticas, no hay plan de manejo ambiental. Ahí se hace a mansalva cualquier actividad sin importar los pasivos ambientales que se estén generando. Hablábamos hace un momento de que uno de los problemas más graves que tiene este país es justamente ese, la falta de empleo, lo cual pues repercute en el ámbito económico, en el ámbito social y por supuesto también en el tema de seguridad, porque obviamente la pobreza pues tiene una relación directa con la inseguridad. Ante esto, ¿cuál es el papel de la minería a gran escala, de la minería legal, de justamente esa que necesita la licencia ambiental? María del Carmen, ningún país, ninguna sociedad puede salir adelante solamente con buena voluntad o solamente con política pública. Nosotros estamos liderando puestos absolutamente deshonrosos. ¿Cómo puede ser posible que uno de cada cuatro niños menores de 5 años en este país esté desnutrido? Eso significa que en un horizonte de 15, 20, 25 años, un cuarto de la población no tendrá acceso a oportunidades. ¿Por qué? Porque no estuvo debidamente nutrido y eso ha implicado que no han podido tener pues todo un desarrollo cognitivo atrás. Entonces, dicho esto, las sociedades salen, sí, con buena voluntad, con consensos, con políticas públicas, pero también sale con plata, con recursos. Con inversión. Con inversión. Y a mí me aterra cuando hay gente que piensa que la inversión es solamente un privilegio de un grupo empresarial y que no es problema nuestro. No, sí es problema de todos los ecuatorianos. El Ecuador tiene que atraer inversiones, e inversiones de calidad. Nosotros no tenemos ni siquiera moneda propia que podamos devaluarla. Necesitamos el influjo de esos dólares a través de la inversión. ¿Qué ha hecho la industria minera por la sociedad? Muchas cosas. Pero voy a citar ciertos datos. De las 24 provincias que tiene el Ecuador, solamente Zamora Chinchipe ha logrado reducir la pobreza en montos significativos. Me parece que son 4 las provincias que han logrado reducir la pobreza, pero las otras 3 realmente son cifras irrisorias. Sin embargo, en Zamora Chinchipe se ha experimentado un fenómeno que no se ha experimentado en otras provincias del Ecuador. Zamora Chinchipe alberga hoy por hoy las dos únicas minas a gran escala que se tiene en el país. Uh-huh. Y de 2019 a 2021, Zamora Chinchipe ha reducido 13 puntos la pobreza. Eso significa que de cada 100 zamoranos, 13 han salido de la pobreza. La educación, cuando llegó la minería, el año promedio de escolaridad me parece que estaba en un séptimo grado. Hoy ha subido 2 años el promedio de escolaridad en la provincia. ¿Por qué? Porque hay más oportunidades. Sin lugar a dudas. Sin lugar a duda, Fruta del Norte, por ejemplo, es una mina que costó 923 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares se quedaron en compras de bienes y servicios a nivel nacional. Pero de esos 500 millones de dólares, 65 millones de dólares se quedó en un cantón de 20 mil personas como es Yanzaza. Debemos,
Debemos lastimosamente finalizar esta entrevista. Sin lugar a dudas, sabemos que no solamente en el sector de la minería, sino también, como usted lo decía, en otras industrias también hace falta pues las licencias ambientales para que para poder avanzar, para poder generar plazas de empleo que son tan necesarias para que ingrese dinero a nuestro país a través de inversiones. Esperamos pues que se dé paso a la consulta prelegislativa para que de alguna manera podamos seguir adelante con este proyecto y se dé finalmente la consulta ambiental, que es justamente lo que las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales estaban pidiendo, que se los escuche, pues justamente a través de esta consulta se los va a escuchar, pero tiene que darse. Por lo tanto, hay que finalizar con esas trabas que se están dando actualmente. Le quiero agradecer a la licenciada María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María del Carmen, y buena tarde para todos. A usted, que tenga una muy buena noche.